No sé si podemos empezar ya con ese proyecto de la Libre, yo creo que sí, pero bueno, por si acaso, pues es una asociación sin ánimo de lucro, además de secretaría, es un proyecto asociativo que surge ya hace más de 3 años en un contexto árido en el que pues varios compañeros y compañeras, que somos los socios de la Libre, pues pensamos que se necesitan espacios en los que confluya un pensamiento crítico distinto al que impone pues este modelo de sociedad. Entonces, bueno, pues intentamos generar una cultura crítica y espacios para el debate, para la discusión. Tenemos exposiciones de cuadros, presentaciones de libros, actividades para niños y niñas, presentaciones de pequeñas revistas de clase que hemos tenido también a veces, conciertos, todo un poco pues desde esa perspectiva de que se también va a tratar adelante, que no es la que generalmente se comercializa, y dar también cabida pues a todos aquellos que tienen algo que expresar y que no encuentran a veces cauces para hacerlo. Hoy os agradecemos que estéis aquí. Esto pretende ser una mesa de debate que dialogue acerca de cuál es el papel de la educación en el marco neoliberal. Y hemos invitado a dos compañeros de anticapitalistas, a Miguel Guerrero, y Fernando Mardones. Que bueno, son militantes en el ámbito educativo, pertenecen a la Asamblea de Madera Verde y además al área de educación de anticapitalistas de Madrid. La idea es dialogar un poco pues, sobre eso, ¿no? Sobre qué papel está jugando la escuela a día de hoy, pues en un contexto neoliberal. La escuela es un objetivo fundamental de las políticas neoliberales, porque estas políticas son las que están sosteniendo un sistema capitalista feroz que necesita para ser sostenido una escuela de mercado. Entonces, al necesitar una escuela de mercado, pues las políticas neoliberales lo que hacen es mercantilizar el sistema educativo y lo hacen fundamentalmente a través de dos procesos. El primero es que el sistema educativo esté abierto a la participación privada con ánimo de lucro, de manera que la educación pasa a ser un negocio y el fin es obtener beneficios económicos y no sociales como pensamos que tendría que ser. Pero por otra parte, además, la escuela es un instrumento muy potente del control ideológico. La escuela intenta generar individuos cualificados, reciclados, flexibles, adaptables, acríticos, aislados, individualistas y fundamentalmente dóciles, de manera que forma a trabajadores y que educa y estimula a los consumidores del sistema. De esta forma, pues la escuela adopta un papel de agente empresarial en el que se dejan de lado a los más débiles, los excluye en una sociedad profundamente injusta, los desprotege y funciona pues como un instrumento que lo que hace es reproducir y profundizar en las diferencias sociales de clase. Entonces, bueno, nos sorprende a muchos y a muchas que en este contexto precisamente el PP y el PSOE, que son fuerzas políticas que han seguido las directrices marcadas por la OCDE, con políticas de privatización, de recortes y de desmantelamiento del sistema público, de educación pública, bueno, y de los sistemas, los servicios sociales en general, que precisamente sean ellos los que abanderen ahora mismo un supuesto proceso de cambio, que quieran llegar a un pacto sin contar con otras fuerzas políticas ni con otros agentes sociales, cuando precisamente son ellos los que han estado implementando políticas que hacen de la escuela un objeto de mercado y que están generando pues, las condiciones que tenemos ahora en los colegios de masificación, falta de recursos, que la escuela deje de ser una herramienta de compensadores de las desigualdades y además precisamente en un marco legislativo, la LOMCE, que es la ley de mercantilización del sistema educativo por excelencia, segregadora y antidemocrática, que ha sido contestada y rechazada por toda la comunidad educativa y el resto de las fuerzas políticas,
Y entonces, bueno, pues en este contexto nos parece que más bien de lo que se trata es de blindar este modelo educativo y además de bloquear una posibilidad de cambio que cuente precisamente con aquellos que pensamos que sí que es posible otra escuela y que sí que es posible otro modelo de sociedad. Porque realmente, si hablamos de un pacto educativo, tendríamos que cuestionarnos qué modelo de sociedad es el que queremos, qué escuela para qué sociedad. ¿Queremos una escuela que eduque para la vida o queremos una escuela que amaestre para el mercado? Porque ninguno de los que estamos aquí seguramente queremos que la escuela siga estando al servicio de una sociedad en la que muy pocos viven a manos llenas, con un despilfarro indecente a costa de que los demás estemos explotados y de que muchísimos millones de niños, de niñas, de hombres y de mujeres vivan en la miseria y preñados de sufrimiento en los márgenes de una vida posible y de una vida digna. Creo que eso no lo queremos. Pero sí que entendemos que este modelo educativo es el que está sosteniendo verdaderamente el sistema económico y social. No se entiende que en una situación profundamente injusta no haya una fuerza que sea capaz de derribar aquello que está generando esa injusticia, si no es porque la escuela está educándonos de forma que impregna nuestra piel y nuestro corazón de una lógica perversa, no solo en los que están arriba, sino también en los que están abajo. Por eso sí que pensamos que es necesaria otra escuela, una escuela transformadora, que además entienda que educar es una tarea política y que tenemos que cuestionarnos, tenemos que comprender, tenemos que exponer y tenemos que derribar aquellos mecanismos opresivos del régimen imperante ahora mismo. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que la calidad no es separar a los buenos de los malos, sino que la calidad educativa es la que garantiza que las personas sean felices, sean críticas, sean cooperantes, se eduquen de forma cooperada, estén integradas, integren a los demás, se cuestionen cómo es la sociedad en la que viven y sean capaces de transformarla si ven que en ella hay cosas que no les guste. Y entonces, bueno, pues algunos de nosotros somos agentes del cambio, no solo educativo, sino también social, y precisamente pues en esas estamos. Por la importancia que entendemos que tiene la escuela y la educación en anticapitalistas, se está formando un área que específicamente se dedica a ello, al ámbito educativo, y por eso hoy hemos invitado a estos dos compañeros que van a incidir un poquito más en ese proceso de cambio desde anticapitalistas, pues cómo se van a perfilar determinados procesos que con los que sea posible, ¿no?, otro modelo de escuela. Entonces, bueno, intervendrán en un periodo más o menos de 20-25 minutos y luego pues nos gustaría dialogar con vosotros, que nos pudieseis dar vuestra opinión, aportaciones y que también pudieseis preguntar. Gracias. Buenas tardes a todas y muchas gracias por venir. Damos las gracias a este espacio maravilloso, a mí me ha sorprendido gratamente. O sea, muchas gracias a la Libre del Barrio por cedernos y concedernos este espacio para poder hablar un poquito sobre educación y lo que pensamos desde anticapitalistas que tiene que ser la educación. Bueno, El área de educación de anticapitalistas lleva funcionando aproximadamente unos días y meses o así. La idea era, nosotros dentro de la organización habíamos detectado que había un cierto vacío que no había sido completado en un periodo anterior a otras personas que estaban dentro de la organización que se habían desvinculado. En ese sentido, nosotros nos reunimos con una serie de compañeros y compañeras y decidimos impulsar este área con un objetivo claro y unos movimientos dentro de lo que es la lucha por la educación pública que habíamos detectado y que anticapitalistas tenía que de alguna manera corresponder, apoyar y movilizar. Bueno, pues en ese sentido, esa fue la idea de juntarnos y constituir en ello.
Nosotros entendíamos que había habido un cierto relajo por la lucha por la escuela pública, en el sentido de que había habido cierto periodo de desmovilización, pero que eso estaba empezando a cambiar. Eso empezó a cambiar el año pasado cuando, por ejemplo, aquí mismo en la zona sur, en Getafe, recuerdo Getafe especialmente, cómo se movilizaron contra las designaciones a dedo de los directores de los centros. En ese sentido, vimos que parecía que podía haber una reactivación del movimiento. Un movimiento de defensa de la escuela pública que siempre tenía sus matices, siempre tenía sus componentes. Había unas organizaciones que defendían una cosa, pero luego a la hora de ir juntas, algunas querían tener protagonismo. Pero, por ejemplo, en el caso de los directores de la designación a dedo de los directores, sí que se vio claramente que empezaba a haber cierta confluencia de intereses, ¿no? Y que de ahí podía salir algo verdaderamente interesante para poder de nuevo reactivar la lucha por la educación pública. Eso fue a más y llegamos a la huelga de octubre. La huelga de octubre de octubre del año pasado, que fue un auténtico éxito y que fue realmente sorprendente cómo todavía Marea Verde era capaz de movilizar a tantísima gente en las calles en defensa de unos derechos frente a las agresiones que el neoliberalismo estaba haciendo contra esa misma educación que ellos mismos pretenden gestionar. Luego después los antisistemas somos nosotros, ¿no? O sea, resulta curiosa la paradoja de cuando ellos son los primeros que incumplen sus primeras leyes con respecto a la educación, cuando ellos son los primeros que incumplen las ratios de la LOMCE, cuando ellos son... Es decir, resulta curioso que luego te llamen antisistema cuando ellos son los primeros que están incumpliendo sistemáticamente todas las leyes. Bien, eso ha ido evolucionando. Desde octubre se ha conseguido mantener el movimiento, ha habido más reuniones también a nivel estatal, hay un proyecto estatal de otra política educativa que se ha reflejado en un documento donde esperamos que pronto debatir en Anticapitalista si nos sumamos a ese documento, que es el documento de bases por una nueva política educativa, que surge de un conglomerado de asociaciones que forman lo que anteriormente era el Foro de Sevilla, pero ahora ya se ha ampliado, no es el Foro de Sevilla, sino que es el espacio de redes redes por la educación pública, y donde se está empezando a trabajar desde sindicatos, desde colectivos de estudiantes, desde sindicatos de profesores, desde partidos políticos que también han acordado sumarse al acuerdo, ¿no? Ahí estaría Podemos y Izquierda Unida de una manera clara, el PSOE un poquito más padeando el terreno, pero bueno, en principio firmando el acuerdo de bases también, y muchos colectivos y muchas organizaciones y plataformas que también están participando en la elaboración de ese trabajo y de esas nuevas bases para una nueva política educativa. Eso se está reflejando también en la propia dinámica de los intentos de acuerdo que el Partido Popular quiere hacer tanto a nivel Comunidad de Madrid como a nivel estatal. Es decir, las comparecencias en el Congreso de los Diputados se están llevando a muchos colectivos que forman parte de bases por una nueva política que están llevando el acuerdo de bases por una nueva política educativa al Congreso de los Diputados. Y podríamos ir, por ejemplo, nombrar a Agustín Moreno, que es miembro de Marea Verde también, que hizo una intervención magnífica, no tanto rechazando el modelo mismo que se estaba proponiendo con respecto al acuerdo, pero bueno, esto si quieres lo podemos dejar para un poquito más adelante cuando vamos a hablar de acuerdos, de por qué Cifuentes ayer dice que había hecho 82 propuestas. Mentira, no ha hecho propuestas, ha puesto su programa electoral encima de la mesa y han dicho, oye, ustedes me lo cogen y me lo ratifican, por favor, si son tan amables. Pero claro, evidentemente nadie va a ratificar eso, porque es un programa neoliberal que lo único que hace es ratificar la política educativa del Partido Popular. Entonces, en esa parte de la negociación es en la que nos encontramos. Pero volviendo un poco a lo que es desde el trabajo de anticapitalistas en el área de educación, se hizo a partir de la Universidad de Verano, se vio la necesidad también de ampliar un poco y de ver el punto de vista de otros territorios, ¿no? En la propia Universidad de Verano Anticapitalista hubo una reunión de educación donde
Vinieron muchos compañeros y compañeras de Leganés, porque estuvieron en esa reunión. Luego después de fuera de Madrid era menos gente, Cataluña, Valladolid, Almería, creo recordar, ¿no? Sí. Pero bueno, poco a poco eso se ha ido incrementando y ahora ya parece que hay más territorios que vamos a empezar a trabajar el documento, porque la idea es que este documento, que en un principio está centralizado en la realidad de Madrid, porque es la realidad más próxima que tenemos y porque Madrid es el auténtico laboratorio neoliberal en el cual el PP intenta implementar toda su política educativa, que como muy bien ha dicho Zoraya, lo que significa simplemente es tratar de mercantilizar un derecho para crear una cadena más dentro de la línea de producción, con todo lo que eso supone. Supone segregación, supone que la gente no puede llegar a determinados niveles porque ya se les está enfocando hacia otra dirección. Es decir, tú vas a ser cuadro de mando, tú vas a ser cubito, ¿no? Entonces esa es la educación que quiere el PP. En ese sentido, hicimos este documento, un documento que se va a presentar como resolución para el próximo Congreso de Madrid y esperamos que se apruebe, por cierto. Y la idea sería explicaros un poco cuáles son estos bloques en los cuales va un poco, digamos, vamos a ir apuntillando cada uno de los distintos puntos que el neoliberalismo utiliza para apuntalar su sistema. Aquí tenemos que tener una cosa clara, la derecha nos lleva mucha ventaja, porque ellos sí tienen una conciencia real de que la educación es importante y es fundamental para reproducir el sistema. Y eso todavía tenemos que interiorizarlo desde los colectivos más que nos enfrentamos ante todo lo que supone el capitalismo y el neoliberalismo y entenderlo como un eje fundamental. No podemos darles toda la ventaja, la están teniendo y la tienen desde hace bastante tiempo. Entonces, por eso lo que pretendemos también con este documento es situar a la educación justo en el eje fundamental en la cual la sociedad se puede cambiar y se pueden cambiar los valores y se pueden cambiar todas las propuestas y todas las propuestas de una sociedad futura mucho más equitativa, mucho más solidaria desde el ámbito de la educación. Es decir, hay cosas que tenemos que combatir. No podemos asumir cosas como, por ejemplo, factores como la excelencia. ¿Qué es la excelencia? ¿Qué supone la excelencia? Que hay personas que son buscar la perfección, pero con respecto a qué, ¿no? Es decir, son valores que realmente lo que fomentan es el individualismo, la competencia, no la solidaridad, no la cooperación. Esos son los valores que se están inculcando al alumnado ahora mismo en los centros escolares de la Comunidad de Madrid. Y sin darnos cuenta. Entonces, lo que tenemos que hacer es combatirlo. ¿Vale? Entonces, en ese sentido hicimos el documento se divide en varios apartados, ¿no? Una primera entrada donde queremos situar la educación y anticapitalistas en esa lucha contra el neoliberalismo. Una segunda parte que dábamos como ejemplo en la Comunidad de Madrid para situar los ejes ideológicos en los cuales tenemos que combatir: privatización, la libertad, el concepto de libertad de elección de centro. Bueno, pues, ¿eso qué significa? Simplemente significa que ponemos a las familias a competir porque cuál centro es mejor. No, vamos a tener todos los centros públicos que sean los mejores para que no haya necesidad de competir ni con la concertada ni con la privada. Conceptos como la autonomía. La autonomía va muy relacionado con eso. ¿Autonomía de quién? De los centros. ¿Para qué? Para competir entre ellos, los centros públicos, entre sí, con menos recursos, porque encima la concertada se lleva mucho más recursos. Y además luego después competir con la concertada. Es la misma lógica en la cual el derecho a la educación se está convirtiendo en una mercancía. Y luego, por otro lado, hay una serie de cuestiones más puntuales que nosotros consideramos que son la aplicación práctica de esa política neoliberal. O sea, la libertad de elección del centro, el bilingüismo como una forma de política segregadora, las pruebas de evaluación externas para situar rankings de centros en los cuales las familias van a ver qué colegio está mejor, qué instituto tiene mejor calidad, según unas valoraciones meramente contables, porque esas pruebas realmente lo que se está haciendo es no valorar si realmente tenemos un alumnado capaz
de enfrentarse y de tener una capacidad crítica con este sistema, sino lo que estamos haciendo es, mediante unas pruebas que estresan al alumnado, lo único que están haciendo es situar qué alumnados, qué centros son los que se sitúan en mejor posición o en peor posición a la hora de seguir con esa competencia entre centros. Las reválidas que a pesar de que mucha gente piensa que han sido eliminadas, no hay ninguna... Realmente lo que está pasando con las reválidas es que la aplicación del calendario sigue su curso. Este parón de las reválidas estaba previsto en la propia LOMPE. Cuando nos dicen lo contrario, nos están engañando. Y luego después otra serie de valores neoliberales que van situando, digamos, toda esa política neoliberal desde los cimientos, desde muy pequeñas, adaptando a nuestro alumnado, ya se le están introduciendo esos valores de esfuerzo, emprendimiento, excelencia. Ya a veces ya se cortan menos, ya directamente con asignaturas como puede ser economía financiera. Directamente de decir, bueno, es que ya me quito la careta completamente, ¿no? Y pues quiero dar esto exactamente. Y bueno, en ese sentido, lo que podemos resumir es que el neoliberalismo tiene una clara visión de la importancia que tiene la educación para cambiar el sistema. Es decir, aquí lo que se está produciendo realmente es una revolución neoliberal y para ello están utilizando el sistema educativo para llevarlo a cabo. Y eso es lo que pensamos desde anticapitalistas, que tenemos que ir una por uno desmontando cada uno de sus argumentos. ¿Vale? Y en este momento, pues Fer va a hablar un poco de movimiento, cómo anda. Que sería otro de los bloques que hay dentro del documento. Bueno, antes que nada también agradeceros también desde aquí a Leganés y también al grupo de base, que nos deis voz hoy también aquí a, bueno, a Ticapi Educación Madrid, pero también a Fondo Real, y nosotros pues contigo que somos también los dos, participamos en el grupo de base de Fondo Real. Bueno, además de participar tanto Miguel y yo en los dos espacios, en Ticapi Educación y también en Vallaverde, los dos somos padres también y los dos también coincidimos en otros espacios donde trabajamos, en AMPAS, en la Asociación de Tementinos, y donde también hay, digamos, un caldo de cultivo muy importante donde coincidimos en muchos aspectos, en muchas vías y en muchas líneas con este tejido social que está aquí presente hoy, porque yo creo que también nos une esa lucha que hay, también ese trasfondo que hay contra ese neoliberalismo que nos está atacando en todos los frentes. Yo hace pocas semanas coincidí en un debate con un chaval de 22 años, tenía el mejor expediente de selectividad hace tres cursos, muchas veces haciendo medicina, y el chaval a mí hizo una de las intervenciones muy buenas en el debate, y una que me gustó mucho fue que no podíamos olvidar que los que han hecho esta reforma educativa son los mismos que han hecho la reforma laboral, o son los mismos que han hecho la reforma de seguridad ciudadana, la verdad, que han hecho tantas y tantas normas que recortan y limitan derechos de todos y de todas. Yo creo que eso es un tema que no podemos olvidar, que no solamente se circunscribe a la educación, sino que se circunscribe también a otros espacios, ¿no? Hoy estáis hablando que hoy vuestros vecinos y vecinas estaban en un acto de vivienda, pues todo está interconectado al final, ¿no? O sea, nos están dando palos por todos lados, ¿no? La educación, la que defendemos aquí, la educación de todos y para todos y para todas, pues es una pata más de la mesa que quieren cortar, ¿no? Yo uno de los temas que vamos a hablar aquí, que es el tema de la movilización, se dice, por ejemplo, que la movilización está ahora mismo muy apagada. Es verdad que estamos viviendo una fase, a lo mejor, de repliegue, pero también es cierto que llevamos unos cuantos meses que ese repliegue como tal nos está produciendo. Son diferentes actores, los sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones de vecinos, las asociaciones de madres y padres también, las están también empujando para que ese repliegue no sea tal y que se vuelva a haber un frente de acción contra estas políticas que creemos que hacen mucho daño, ¿no? Por ejemplo, en las últimas manifestaciones fuertes que ha habido, las huelgas de octubre y la de marzo, pues por ejemplo, los estudiantes, no sé si habéis estado en las manifestaciones o las concentraciones, pues han generado un movimiento bastante fuerte. Yo estuve en Atocha en octubre, cuando estaban ahí los chavales, se estaban manifestando,
Bueno, y esto no lo veía desde hacía muchos años, en los años 90, en los que había una calle y una avenida entera llena de chavales protestando contra, principalmente contra estas políticas que nos están machacando no solamente en universidad, sino también en institutos, también en colegios, en escuelas infantiles, ¿no? Para que os hagáis una idea, nosotros defendemos mucho, criticamos mucho los recortes que se producen en educación. Los últimos, desde la crisis, desde el año 2009, cuando ya empezó a dar los primeros coletazos, se ha producido un recorte de 9.000 millones de euros en la educación, que es una barbaridad. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, las familias aportan a la educación de sus hijos un 28% más de lo que aportaban antes. Y el Estado ha dejado de aportar cerca de un 15%. O sea, las familias, ahí es una de las líneas de privatización del sistema y de la educación. Por ejemplo, la escuela concertada se sigue llevando un 57% de su presupuesto. El presupuesto de la escuela concertada, el 57% lo dan las administraciones públicas. O sea, estamos financiando la educación que es segregadora, la educación que es clasista, la educación que es privada. Nosotros, por ejemplo, si tenemos la costumbre de decir que no existe la concertada, sino que existe la concertada privada o la privada. Nosotros la metemos en el paquete o es pública o es privada. La concertada, pues, en el estado en el que está, pues, nosotros, por ejemplo, en el documento sí hemos recogido esa crítica, esa crítica también hacia ese respaldo que dan las administraciones a la concertada, ¿no? Y me imagino que habrá casos prácticos en todos sitios. Yo siempre comento, pues, a ver si os aburro, yo tengo, donde vivo yo en Fuencarral, tengo un colegio, que es un colegio católico, que lo fundó el padre Lezama. No sé si conocéis quién es el padre Lezama. El padre Lezama, yo siempre digo que es el padre que, bueno, el cura que casó a Julio Iglesias con su mujer. Es un cura que tiene negocios de hostelería en Washington, en España, un tío que vive, o sea, que tiene recursos económicos y que utiliza la iglesia para ello. Tiene un colegio que tiene una iglesia que parece un centro de convenciones. Tiene un auditorio. Un colegio en un terreno de unos 40.000 metros cuadrados, que unos 18.000 metros cuadrados aproximadamente estaban sin utilizar, y desde la escuela pública, desde la educación pública, la plataforma pública de donde vivo yo, se lo hemos demandado y no ha tardado ni un mes en parcelarlo y en llevar excavadoras para que la pública no se haga con ese terreno para hacer un centro público. O sea, es lo que se está financiando, es esa política desde el Partido Popular principalmente, que es la que está promoviendo. Es el ataque principalmente a la pública y dejarla tiritando. Es lo que está pasando. Yo también os recuerdo que este domingo, no sé si lo sabéis, hay una marcha ciclista en Madrid, que la convocan diferentes plataformas, la FRAM, la Asociación de Padres de los Ríos, para reivindicar esas carencias en infraestructuras que nos están machacando a muchas familias que no tenemos, como decía Miguel antes, la capacidad de elección de centro. No, no tenemos libertad de centro, no tenemos en absoluto, no hay esa libertad. Y bueno, siguiendo un poquito también, pues como lo que hablamos con el tema de la situación actual, de la movilización en educación, aun ese repliegue que os comentaba antes, yo creo que sí que hay atisbos de que hay luz al final del túnel. Yo creo que se está produciendo en anticapitalistas, por ejemplo, sí que hay una acción dirigida sobre todo a los chavales jóvenes, que sabéis que en Anticapi el sector de la juventud es bastante fuerte y muy movido, y sí que está habiendo ya, digamos, un traslado hacia, sobre todo en universidad, para intentar también sumarse también ahí a ese movimiento de protesta que actualmente está muy vivo. Eso también es cierto. Sobre el documento, bueno, también comentar que el documento es un documento participativo, es un documento en el que hemos colaborado muchas personas, que nos ha costado un poquito tirar para adelante, que todos queríamos aportar muchas cosas y lo hemos tenido, no sé si lo habéis leído, si lo habéis trabajado, es un documento que al final hemos tenido que dejar, ¿no? Pero sí que hemos marcado, sobre todo, aparte de esa practicidad que Miguel os comentaba antes, también unas líneas de cómo queremos que debería ser esa educación y cómo la deberíamos defender desde anticapitalistas, ¿no? Yo, por no decir nada más, sí me gustaría que vosotros también hablarais, que también nos comentarais, porque también, pues, también como lo veis también vosotros y vosotras, y daros a vosotros el voz. Yo... Sí, yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con el tema de la conferencia. Una pregunta porque en principio, bueno, ya sabemos que es esta
que las políticas neoliberales van contra la educación, que lo están mirando como negocio, pero el tema, es decir, ¿quién marca los objetivos del sistema educativo? ¿Los marca la OCDE? ¿Los marca? ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Quién marca los objetivos finales, las famosas competencias, por ejemplo? ¿Y con qué mecanismo los están marcando? Sería una cosa que nos interesaría. Y la otra es que hay que cierto en el pacto, o en ese pacto que se dice que se está fraguando el proceso del PP, que si eso es verdad, qué indicios hay sobre eso. Pues es que esto, bueno, sobre la segunda pregunta que planteas, que es la primera. Sí, bueno, lo del pacto educativo, nosotros lo estamos criticando, como antes citaba Miguel también, Agustín Moreno, muchos coincidimos en un aspecto que es que tienes que tener a la comunidad educativa en ese pacto. Si la comunidad educativa no está en ese pacto, que por ahora no está, poco tienes que hacer, poco tienes que hacer. Nosotros creemos que va a ser un mero maquillaje. Es una propuesta que además va a largo plazo, que se extiende sobre los años. Es un tema que no se va a resolver. No es una... Por eso nosotros estamos muchas veces defendiendo que el pacto tiene que reconocer o tiene que recoger la total derogación de la LOMCE, y por ahora no lo está recogiendo. Pero son aspectos, y la LOMCE, como te comentábamos, sí que recoge esa política ideológica neoliberalizadora. Eso lo está recogiendo y lo está implantando. Por ejemplo, la estrategia 2020, que depende de la Unión Europea, cuando habla también de excelencia, de calidad, pues también incide en esos aspectos. Por ejemplo, también hay otro tema muy importante, que la educación pública, para cambiar la educación pública hace falta recursos. Eso es muy importante. Por ejemplo, el pacto que, o los acuerdos que propone la Comunidad de Madrid, Cifuentes, el acuerdo que ha presentado a todos los partidos, de todas las plataformas, es un pacto que carece de presupuesto económico. No te da partidas, por ejemplo, en infraestructuras. De hablar de hacer un plan de infraestructuras, de prioridades, pero no te da cuánto cuesta eso. Porque eso cuesta. Eso que eso no, te cuesta. La plantilla, por ejemplo, de profesores, que ha sido mermada en 30.000 personas, eso cuesta. Entonces no te lo dan. Entonces, el pacto educativo, pues creemos que nace muy cojo. Nace muy cojo y creemos que es una, pues, que es una especie como de maquillaje, como comentaba antes, en el que muchos y muchas no nos fiamos en absoluto. Pero lo vamos a cubrir. No, bueno, no sé, ya veremos. Pero vamos, en principio no, va a depender mucho de la posición del Partido Socialista, ¿no? O sea, eso lo tenemos bastante claro. Y lo que pasa es que hay un Partido Socialista que a nivel de Comunidad de Madrid, con Gabilondo, lo tiene un poquito más claro, y hay un Partido Socialista a nivel estatal que parece que no lo tiene tanto, y eso es un problema. Vale, voy a puntualizar una cosa también con lo que ha dicho Fernando. No solamente no participa la comunidad educativa en la formación de los acuerdos, es que ni siquiera hay un diagnóstico, no se ha hecho un diagnóstico común de cuáles son los problemas que realmente la educación. Lo que ha hecho el PP ha sido, estas son mis cartas, esto es lo que hay, si lo queréis lo tomáis y si no lo dejáis. Porque si no nos quedamos con lo que hay, que para eso estoy gobernando, ¿no? Eso es lo que dice el PP. Entonces, en ese sentido, no, en el acuerdo autonómico no ha habido ningún diagnóstico, no se ha profundizado en cuáles son los verdaderos problemas que tiene la educación en la Comunidad de Madrid. Todo ese tipo, lo que decía Fernando, es decir, se lanzan una serie de medidas que ni siquiera tienen una partida presupuestaria. Eso es nada. ¿Cómo pretendes que yo firme contigo un acuerdo sobre el que yo no sé cuánto dinero vas a invertir? Si tú me hablas de un programa, además partiendo de la base de que muchas de las propuestas que se hacían en el acuerdo educativo, muchas de ellas ya están implementadas, otras están casi en funcionamiento, otras se estaban utilizando y ya se han dejado de utilizar, y realmente lo que supone es una serie de medidas que lo único que hacen es cercenar de alguna manera la escuela pública. Qué curioso que en un pacto educativo no hay ni una sola línea sobre los conciertos económicos. Ni una. Buscarlo porque no está. ¿Qué pasa? ¿Que eso no es educación? Eso no es educación pública, según ellos, ¿eh? O sea, es decir, eso no forma parte de la red de escuelas públicas, las cuales deben ser subvencionadas por la Comunidad de Madrid. Es una gran estafa. Si eso es así, tendría que haber alguna medida contemplada en ese acuerdo. ¿El PP por qué no lo mete en el acuerdo? Porque no le interesa.
Porque ellos tienen la idea de que todo lo público es malo y que aquí lo único que puede funcionar bien es lo privado, que es lo que realmente hace ganar dinero. No se trata de preservar un derecho, sino se trata de sacar rendimientos económicos a cualquier derecho, no solamente a la educación, sino a esto lo estamos viviendo en sanidad, lo estamos viviendo en otros muchos aspectos, ¿vale? Con respecto a lo que comentabas de la OCDE y de dónde sale esto, a ver, comentaba Fernando lo de la Estrategia de Educación y Formación del 2020, eso es una cosa de la Unión Europea, que se va a intentar implementar. Precisamente este documento de Estrategia sobre Educación 2020 es la base sobre la cual está trabajando Ciudadanos, el PSOE y el Partido Popular en la subcomisión del Congreso de los Diputados. Y el PSOE no tiene ninguna vergüenza en no en negarlo, sino en estar, ¿no? Es decir, esta es la base del acuerdo. ¿Qué pasa con este documento? Este documento simplemente lo único que pretende es mercantilizar el derecho de la educación, convertirlo en una cadena más, o sea, en un eslabón más de la cadena productiva. Entonces, ¿esto lo podemos relacionar más? Sí, lo podemos relacionar más, lo podemos relacionar con el TTIP. ¿Qué es lo que nos dice el TTIP? ¿Qué es lo que pretende hacer el TTIP con respecto a la educación? Privatizar los sistemas educativos. Es lo primero que quiere hacer. Lo segundo que quiere hacer es generar unos mercados europeos de educación, en los cuales los derechos no son derechos, son mercancías sujetas al libre mercado capitalista. Ley de oferta y demanda, sin más. Mi cole es mejor que el tuyo, me voy a tu cole y te cobro dinero. Eso es lo que pretende el TTIP. Luego, más políticas aplicadas al respecto. El propio Plan Bolonia con respecto a la universidad. ¿Qué es lo que significa el Plan Bolonia? Crear una universidad de élite donde solamente las clases, la élite de las clases pueda coger y pagarse una carrera universitaria y estar dedicado todo el santo día a hacer una carrera. Yo recuerdo que yo en el primer año de universidad que hice, lo hice en Getafe y me fui. Y era el primer año de que estaban implementando, todavía no se había implementado Bolonia, pero era el mismo modelo. Es decir, la gente que tenía que trabajar no podía trabajar porque tenía clases de 9 de la mañana a 9 de la noche. Tenía que hacer vida en el campus, completamente, con asignaturas suplementarias, aparte de las troncales que había. Es decir, eso era una gente que solamente se podía dedicar a estudiar. Claro, yo que tenía que trabajar 8 horas porque tenía que ayudar en casa. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Dejar esa carrera. Afortunadamente estoy más contento con lo que hice luego, pero bueno. En ese sentido, este es el modelo de universidad que ellos pretenden, pero está todo relacionado. Es decir, cuando hablamos de Plan Bolonia, cuando hablamos de TTIP, cuando hablamos del Plan de Estrategia 2020, el objetivo del neoliberalismo y de los aliados del neoliberalismo, porque si tú te sientas en una mesa con Ciudadanos y con el Partido Popular, sabes con quién te estás sentando en la mesa. Nadie te está engañando. Y cuando te dicen que la base de eso va a ser la Estrategia 2020, sabes muy bien a qué estás jugando, ¿no? Y eso luego después puede derivar en otra serie de medidas. Yo, por puntualizar, soy María, lo que te referías. La OCDE, en varios de sus... la OCDE, bueno, es una organización en la que se reúnen determinadas comisiones económica, educativa. La económica y la educativa están muy vinculadas siempre. Hay cuadernos en los que recogen los acuerdos y marcan determinadas directrices para el ámbito educativo. Textualmente, en algunos de los textos de la OCDE aparece especificado cómo el sistema educativo tiene que adaptarse al mercado, cómo se tiene que hacer, cómo el Estado tiene que controlar incluso la capacidad o no que pueden tener los padres a la hora de intervenir y de intentar pues echar abajo, por ejemplo, en este caso la LOMCE. Pero no solo eso, no solo es fundamental en la transformación de los contenidos de la escuela, sino que además es la OCDE también la que establece los mecanismos de evaluación del propio sistema educativo que está diseñado por ella. Porque todo el informe PISA es un informe que está impulsado por la OCDE. La forma en la que se evalúa el sistema educativo, las pruebas CDI, por ejemplo, las reválidas, este tipo de pruebas que al final solo miden lo instrumental, solo miden el aspecto conceptual de determinadas materias que son puramente instrumentales y no valoran absolutamente nada más, no valoran el contexto del centro, el tipo del alumnado, los proyectos que se impulsan desde el centro, la capacidad de cooperación, todo eso no lo miden, pues esas pruebas están impulsadas por la OCDE. Es decir, que se encargan no solo
de modificar los contenidos en función de cómo quieren que la escuela se vaya adaptando a ese mercado, sino que además son los que se ocupan de evaluar ese sistema educativo y decir quién vale y quién no. ¿Qué alumnados se quedan fuera y qué alumnados se quedan dentro? ¿Qué centros se quedan fuera y qué centros se quedan dentro? ¿Qué centros son de excelencia y qué centros no reúnen los criterios necesarios o los requisitos para poder ser de excelencia? Y puntualizando con lo que estabas comentando del pacto, precisamente por esto mismo, un pacto educativo, en primer lugar, tiene lo que decíamos al principio, tiene que plantear qué modelo de sociedad y qué modelo de escuela quiere para esa sociedad. En la LOMCE, todo el preámbulo que está relacionado con lo que marca la OCDE, con esto que os estoy comentando, ¿no? No aparecen elementos pedagógicos, aparecen elementos empresariales. Entonces, hasta que no nos dejen claro qué modelo de sociedad se persigue, no reviertan todos los recortes que han hecho y no nos demuestren que la pública es la educación que se va a potenciar y que la privada va a ser subsidiaria, no tiene sentido ningún pacto. Es que hay que partir de esa base, porque entonces lo que estamos haciendo es seguir perpetuando lo mismo y entrar en un juego en el que realmente no estamos llegando a la raíz del problema. Yo es que habláis como si hubiera una revolución ahora mismo, el capitalismo, un intento de cambio, pero es una fase más. O sea, en 1950 Freire hablaba de la escuela de mercado. O sea, son procesos, momentos del capitalismo y hemos llegado a la fase porque la educación, el capitalismo se basa en la desigualdad y se controla a través de la educación. Entonces, no es que la LOMCE sea peor, es que forma parte de la LOMCE, de la Ley General de Educación, de la Ley de Integración Social, de todas las que queramos. Es que es un proceso. Y además, yo creo que como docentes a lo mejor echar un poco menos de valores fuera. Es que tenemos gran parte de esa responsabilidad. Es que nos han inculcado que el docente debe ser objetivo y neutral. El docente es un ser político, porque la política forma parte de nuestra vida, y tiene que inculcar valores. Y para ello se tiene que mojar. Y es que entre los sectores educativos, entre los docentes, hay gente que o no le motiva el trabajo, o no quiere posicionarse, o no... Entonces a lo mejor la sensibilidad debería trabajarse desde las universidades a los docentes. Es que hay muchos docentes que a lo mejor no llegan a tener una actitud crítica que van a transmitir a los alumnos. No sé si estableciendo redes de experiencia, como trabajamos cada uno en los centros, hacerlo de alguna manera, hacer foros para generar sensibilidad, entre... pero si no trabajamos desde ahí, porque el capitalismo utiliza la escuela, pero fundamentalmente utiliza a los docentes. Y yo que somos los que tenemos mayor parte de responsabilidad en esto. Pero que no creo que sea una revolución puntual, que es que empezó hace 200 años y es un proceso. Solo que España tiene un contexto histórico diferente al de otros países. Y se empezó a implantar el capitalismo en un momento determinado. No sé, o sea, por lo demás estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que los puntos que habéis citado, no hay ninguno hacia los propios docentes, quiero decir, el mayor trabajo. Creo que también hay una cosa que también se te ha olvidado también, que está bien. Seguro que muchas. No, también el docente también tiene miedo. Ese es el problema que hay. Muchos docentes tienen miedo de levantar esa voz o de generar esa actitud crítica. Ocurre sí. Bastante. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso práctico muy desagradable, que es la amenaza de cierre de un centro de secundaria en Fuencarral. En las asambleas que se han generado, con las familias, con los alumnos, no había ni un solo profesor. Ni interino ni funcionario. No había ni uno solo. Y se preguntaba, oye, ¿por qué no hay aquí ningún profesor? Las asambleas, te digo, mejor de 100-105 personas. Y no había ni un solo profesor. ¿Por qué? Porque la comunidad, la comunidad de Madrid, la administración educativa, tiene un poder para decidir. Aquí creo que hay algunos maestros que están aquí, a la hora de trasladarte o de buscarte la vida. Lo que pasa es que la administración no puede imponerme si yo quiero utilizar unos libros de texto, quiero hacer experiencias educativas, si yo quiero hacer determinadas. Eso no me lo puede imponer. No. Lo que pasa es que es más cómodo llegar a clases, sacar un libro, sin un temario, tal, y irte a tu casa como el que va a una fábrica y está su. Es que no somos obreros productivos de fábrica, somos obreros que trabajamos con alumnos. Entonces, ahí la administración no se mete. Y sin embargo, si miras el porcentaje de profesores que hay alguno también que nos planteamos educar de otra manera, dejándonos de este tipo de cosas, somos muy pocos. Es una realidad.
Pero a veces, a lo mejor incluso puede ser por falta de formación, por miedo a salir de la rutina, no lo sé. Pero que si no se trabaja, si no se crean foros donde se pueda hablar de experiencias, de otra manera de enseñar, o de ese proceso de aprendizaje, va a ser complicado, por mucha ley que haya, porque me da igual que se me dé competencia básica y competencia clave, si da igual, no se aplica ni una ni la otra, en un porcentaje elevado, otros grandes. Pues yo soy docente, entonces comparto el análisis que haces. Yo trabajo en un centro que trabaja por proyectos y se nos invisibiliza bastante, se nos da bastante caña desde la administración y sí que comparto esa idea. Yo al principio he dicho que nos tenemos que concienciar de que educar es una tarea política. En la medida en la que no seamos conscientes de eso, es muy difícil una transformación desde la escuela. Eso es fundamental. Y también cuando yo decía que el sistema se sostiene porque tenemos en nuestra piel y en nuestros corazones una lógica perversa, los primeros que tenemos que intentar transformarnos somos nosotros. El problema es que, claro, que nosotros estamos socializados en ese mismo sistema. Entonces, hay que... Quiero decir que... Sí, pero claro. Que no, no quiere decir que no haya solución, pero que realmente, o vamos más allá, por eso cuando estamos hablando del pacto educativo, analizar qué modelo de sociedad queremos y nos ponemos a plantearnos qué se necesita hacer desde la escuela para poder transformar esa sociedad a través de la escuela, es muy complicado, si no... Y claro que ahora no estamos en un momento en el que el capitalismo de repente quiere utilizar la escuela como un objeto de generar de control de esa ideología, de generar ese tipo de trabajadores que sean sumisos, que sean apíticos, eso lo lleva haciendo desde que el sistema es el que es. Pero sí que es cierto que se está profundizando. Sí que es cierto que la LOMCE, o sea, si hacemos un análisis de las distintas reformas educativas, desde la LOMCE hasta la LOMCE, sí que se está profundizando más. Y como decía él, nos estamos quitando la careta y estamos incluso, ya no solo que no se abordan temas pedagógicos, ni siquiera en la ley se habla de necesidades educativas especiales, por ejemplo, no se habla de compensación de desigualdades de los niños y de las niñas, sino que encima es que se está profundizando en esa separación de unos niños y de otras niñas, de unos colegios y de otros colegios, de ese sentido de la excelencia, se está recortando. Y entonces, aunque los profesores queramos hacer muchas cosas, no podemos, porque es que yo tengo 28 niños de 8 años, con 5 niños de necesidades educativas especiales, en un colegio que trabajo con proyectos y no puedo tener las mesas colocadas para que los niños y las niñas trabajen juntos. Entonces sí que es verdad que lo que queremos decir es que se está profundizando en eso, no que sea un proceso que sea... Sí, pero que la siguiente, perdón, ya... Sí, sí, no, pero... Bueno, no sé, no, porque está muy bien el debate. Perdón, pero que y la siguiente será un paso más. Claro. Es decir, y la siguiente será un paso más. Es decir, las cartas ya, claro, pero si las cartas están claras, es lo que quería... Sí, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás planteando. Lo único que sí que me gustaría de alguna manera puntualizar es que, y defender un poco el sentido de la revolución neoliberal, es que hay un antes y después de la crisis. Es decir, antes de la crisis ellos no se atrevían tan claramente a profundizar en recortes, en cargarse 9.000 profesores, en dar dinero. Hay un antes y después, bueno, en el sentido de que a lo mejor ha habido la movilización del 15M o incluso el nacimiento de Podemos. Es decir, ha habido un proceso que por un lado tenía sus cosas, pero también ha tenido una radicalización del neoliberalismo y en todos los sentidos, y lo estamos sufriendo día a día. En la educación es una más de ellas, o sea, sanidad igual, Ramón y Cajal están ahora mismo encerrados. Es decir, cuando hablábamos del cierre de los centros, es que además lo hacen sin ningún criterio y sin ninguna vergüenza. Y encima te dicen que está justificado porque no hay niños. ¿No? ¿Cómo que no hay niños? Si estás en el único barrio de la zona norte que tiene crecimiento positivo. O sea, que son cosas absurdas. O sea, es decir, yo creo que a eso nos referíamos. No que no hubiera una línea desde los gobiernos socialistas. La primera manifestación que yo recuerdo fue el año 86. Y era yo estudiante de bachillerato, yendo ahí, cojo manteca aquí al lado y manifestándonos contra quién. Contra el Partido Socialista. No nos estábamos manifestando contra la UCD ni contra Alianza Popular en aquel entonces. No, era contra el Partido Socialista. Es decir, sí hay un proceso lineal, pero que nosotros entendemos que desde la crisis, desde 2010, desde 2009, sí que ha habido un repunte
en el sentido de que el neoliberalismo ha visto la oportunidad de utilizar como excusa, realmente yo para mí llevo muchos años viviendo, no sé si bien o equivocadamente, de que la crisis no existe, que realmente lo que ha sido una excusa para coger y profundizar. Entonces, en ese sentido de profundizar es a lo que yo me refiero con revolución neoliberal, ¿no? Y luego dos cosas que yo creo que son importantes. Una, con respecto a los docentes, lo que comentaba Fernando es cierto, pero lo más indignante de todo es cuando los sindicatos te lo cogen y te lo justifican también. Pero también os voy a decir otra cosa. No es que solamente sea culpa de los docentes el que no se pueda aplicar un tipo de programas pedagógicos que vayan dirigidos a formar un alumnado crítico que conozca el mundo, que tenga la capacidad de cuestionarse en la sociedad en la que le rodea, sino que además es toda la comunidad educativa la que se encuentra adormecida en algunos casos, y ahí incluye a las familias. Cuando tú quieres movilizar a las familias para algo, las familias tienen miedo. Yo claro, yo me planteo y digo, ¿pero de qué tenéis miedo? O sea, ¿qué es lo que pueden hacer? Suspenderos, no os preocupéis. Si os suspenden por esto, nos vamos a inspección. ¿Qué más miedo tenéis? ¿Que os metan en un expediente en la esta? No, pues a los profesores les meterán una sanción de empleo y sueldo, pero a vosotros que van a meter un expediente, que la lucha cuesta. La lucha no te regalan nada. Entonces, no solamente es la posición de los docentes que tienen gran importancia a la hora de crear ese espíritu crítico, que por cierto, no son, hay movimientos de renovación pedagógica y estamos, que funcionan, que tienen propuestas, que las lanzan, ¿no? Fernando y yo en Marea Verde sí que conocemos a bastantes de esos, digamos, de esos proyectos, hemos seguido actos a proyectos donde nos han explicado que hay otra manera de dar las clases, que se puede dar clases sin libro, que por qué hay que pagar libros de texto, que por qué en mi cole, ahora mismo, ya ha habido visitas, de editoriales para coger y vender los libros del año que viene. Y esto es así, o sea, no los venden, no te compran a los profesores, ¿no? Pero sabemos lo que hay. Hay regalitos al centro, hay un vídeo, hay una pantalla, es decir, ese tipo de cosas sabemos que existen. Entonces, no solamente es la labor de los docentes, si empezamos a separar familias de docentes no vamos a llegar a ningún lado. Es decir, todos somos responsables y todos tenemos la solución al problema, ¿no? Y luego ya, para terminar, hablaba Soraya de las compensatorias, orientadores, igual. O sea, tú tienes que tener a la gente para orientar en el sentido de ver hacia dónde quieres ir, de qué es lo que quieres hacer. La Comunidad de Madrid, hay ahora mismo, y creo que los iban a recortar o algo así, unos 100, no sé si eran 200 o 150 orientadores para toda la Comunidad de Madrid. Hay un problema, por ejemplo, con los orientadores, por ejemplo, el SCUL también en Fuencarral, en el que la comunidad no está, digamos, proporcionando orientadores a los centros, y es el ayuntamiento el que está entrando ahora mismo. El ayuntamiento a nivel local, que no tiene la competencia en recursos humanos dentro del centro, salvo el ordenanza, etc., es el que está proporcionando este personal, con el consiguiente mosqueo de los sindicatos sí, claro. Y de las listas de espera. De la Porque los primeros que lo paren son los sindicatos. Entonces. Pues no sé si te hemos contestado así. Sí, de acuerdo con el entorno. Bueno, mi nombre es Luciano Castillo. Yo creo que aquí se ha hablado todo ya para organizar algo que realmente pueda ser que descarrile lo que es el sistema de educación que hay ahora. Si desde este momento no se toma ningún tipo de determinación con todo lo que se ha hablado, no van a venir. Aquí el principal problema es el miedo. La palabra que has dicho tú es clave. Miedo en todos los sectores. Cuando se dice que es que desde el capitalismo, es que lo llevan haciendo. Es que está ahora mismo el bien más preciado que tenemos los padres es nuestro hijo, ¿no? Pues, ¿cómo es posible que tú la escritura de un piso no se la dejes a alguien que vaya a hacer con él lo que sea? Sin embargo, dejas el bien más preciado en una escuela que te le están adoctrinando, aunque vengan incluso de colegios que sean díscolos, como por ejemplo puede ser pues, el colegio como el Trabenco, ¿no? Que mis hijos han estudiado en el Trabenco y ahora están en un instituto que te das cuenta que ni los mismos padres del Trabenco, que es lo que más me indigna, no participan en el chatarreo que se está produciendo de lo público. O sea, aquí el empoderamiento realmente hay que dárselo a los alumnos. ¿Por qué? Porque son los que realmente mueven. Cuando tú has dicho que el día 8 de marzo, es el día 8 creo que fue de marzo, el día 9 de marzo y luego el día en noviembre también, octubre. En octubre efectivamente,
En el Instituto García Márquez se produjo, antes de que finalizara el curso pasado, pues se produjo una serie de circunstancias que nos querían hacer una fusión con el Pedro Duque, que es un instituto que hay enfrente, y argumentaban la misma historia. O sea, es un libro, es de manual, es intentar convencerte de que te van a dar, que te van a dar, y al final de esa reunión con el director de DataSur, pues salimos la presidenta de AMPA de Pedro Duque y yo, junto con otra serie de padres que nos dejaron entrar muy limitados, que incluso a mí no me querían dejar siendo el presidente, aunque el presidente aquí en este instituto es un símbolo porque es una situación asamblearia lo que se funciona, porque desde el principio he querido que fuera así, ¿no? Que eso es lo que pasa, que también las asociaciones están muertas. ¿Por qué? Porque los han ido vacunando, las asociaciones de padres, las asociaciones de vecinos. Pues eso es lo que hay que empoderar realmente a través de los chavales. Los padres no tienen la valentía suficiente como para coger y para sacar adelante este tipo de situación. Los padres lo único es que tienen mucho ego cuando realmente ven que sus hijos sacan adelante una situación, pero claro, son los que más miedo tienen. ¿Por qué? Porque no dejan que participen, pues si acaso la van a tener con él. ¿Qué es lo que está pasando? Mi hija montó el sindicato de estudiantes en el instituto este y mi hija pues, ha tenido muchas situaciones muy difíciles. ¿Pero qué es lo que sucede? Hemos estado ahí pocos padres, pero hemos estado apoyándolos y realmente se ha podido hacer las dos huelgas que se hicieron, que las descolocaron, porque claro, no se imaginaban que entrara la democracia en un instituto que está manejado, porque realmente la situación es esta, es que se están manejando. Cuando en este verano han intentado imponer, pues con alevosía y con nocturnidad, vamos, con nocturnidad no, con veraneo, han intentado meter, ¿por qué? Porque la gente sabe perfectamente, las peores noticias te dan los viernes, cuando la gente ahora mismo, pues podrían estar aquí un montón de gente, yo lo he pasado al grupo de AMPAs del Instituto de García Márquez, al grupo de AMPAs de Leganés, ¿cuántos estamos aquí? Yo no sé si habrá alguna persona representativa, o sea, que los que realmente queremos sacar adelante esto son los que estamos aquí. Si desde aquí no salen propuestas firmes, contundentes y que vean todas en una misma directriz, yo difícilmente veo que esto pueda salir adelante porque los padres, vuelvo a repetir, tienen miedo. Mi hija hoy ha traído unas notas. Mi hija está cursando tercero. Mi hija saca unas notas brillantes, siendo una persona que, se lo decía compañero, que en quinto en el trabenco querían que repitiera y llegamos a un acuerdo, que es lo que tiene que haber, pues diálogo, entendimiento entre las familias, que la educación sea. Y sin embargo mi hija saca unas notas brillantes. Mi hija hoy no venía contenta con esas notas. ¿Sabéis por qué? Porque es que ha habido 139 suspensos dentro de su clase. O sea, de una clase de 29... 130 suspensos, o sea, a 4 y pico suspensos por alumno, si sacas una media. Eso es una barbaridad. Lo he publicado en el grupo de WhatsApp. ¿Sabes cuántas conversaciones he tenido? Ninguna. Una vergüenza. Eso es una vergüenza. Cuando tú, tu hijo, estás suspendiendo y no le haces nada, ¿qué hacemos con esto? Es que esa es la gran clave. ¿Qué hacemos con eso? O sea, el problema no es el gobierno. Si el gobierno lo descarrilamos, lo descarrila los padres. Y el problema es que los padres no están haciendo nada. Los responsables son los padres. ¿Puedo contestar? Quizás en la introducción que hemos hecho, y voy a tratar de contestarte, nos ha faltado la parte de las propuestas que sí que tenemos, ¿no? Es decir, no solamente desde anticapitalistas tenemos esas propuestas también, pero también tenemos unas propuestas que no solamente son de anticapitalistas, que era el documento de bases que había comentado. Eso cambia toda, da un vuelco a la política educativa, ¿no? Es otra forma de ver, de concebir la educación, que puede pasar por diversos factores, que pueden ser nuevos métodos pedagógicos, que puede pasar por los métodos de participación de las familias en los centros, la participación del alumnado, la derogación de la LOMCE que conllevaría resituar y dar otras competencias a las que ahora mismo tienen los consejos escolares. Nosotros, frente a la autonomía que defiende el neoliberalismo, lo que defendemos es otra autonomía, pero no una autonomía relacionada con la autogestión de los centros. Es decir, los padres, madres, profesores y gestores del centro educativo, que en fin, y la vecindad del centro, porque no solamente un centro educativo es las personas que están dentro, sino también todo el ámbito que les rodea, todo eso es comunidad educativa. Toda esa comunidad educativa tiene que tener implicación, tiene que tener también la posibilidad
de tomar las decisiones que afecten a la gestión del centro. Pero no solamente la gestión del centro como un proyecto empresarial, que es lo que nos quiere vender el neoliberalismo, sino también como un proyecto pedagógico. Es decir, cuando decimos que los profesores son los que se tienen que encargar solamente de los proyectos pedagógicos, no es cierto. Te estoy utilizando un poco. Bueno, no. Entonces, en ese sentido, el proyecto pedagógico de un centro tiene que pasar por la implicación de toda la comunidad educativa. Y a partir de esos proyectos pedagógicos es cuando vamos a hacer currículum. Eso también implica, por supuesto, la participación del alumnado. O sea, sin ninguna duda. Ellos tienen que estar ahí. Tienen que estar ahí y decidir qué tipo de escuela les gusta también, porque tienen que tener voto y voto. No solamente tienen que ser las familias del alumnado, sino que tiene que ser el propio alumnado también quien tenga esa voz y ese voto. Esa participación global de toda la comunidad educativa es la que desde anticapitalistas defendemos en las gestiones de los centros. Y eso es lo que nos gustaría. ¿Cuál sería, digamos, desde el punto de vista de anticapitalistas, qué es lo que deberíamos, de alguna manera, empezar a orientar, ¿no? Primero, repensar qué tipo de educación es la que queremos, ¿no? Diagnosticar, tanto políticamente como pedagógicamente, qué tipo de educación queremos, ¿no? Y luego después hay un factor muy importante, y es lo que se estaba comentando aquí. Desde anticapitalistas hay que apoyar y movilizar a la gente. Pero no solamente desde anticapitalistas, sino desde el conjunto de las comunidades educativas. Cuando van a atacar a un centro público, el conjunto de las comunidades educativas que afecta a ese centro público tienen que hacer piña. Y por eso lo que tiene que hacer, de alguna manera, lo que hay que hacer es el catalizador para que haya una explosión y una movilización que siempre suele ocurrir por temas puntuales. Pero no, lo que tenemos que tratar de hacer es que esos temas puntuales sean superados por unas movilizaciones en el largo plazo. Ahora mismo hay muchas, están haciendo bastantes plataformas en defensa de la escuela pública. El otro día en el distrito de Chamberí había una, en la del centro Chamberí. Es decir, empiezan a hacer plataformas con clara vocación de permanencia. No solamente vamos a levantarnos porque es que nos van a la directora nos la han metido a dedo y entonces la tenemos que, o vamos a hacer, porque nos van a quitar una línea, entonces, o vamos a ver porque es que si nos tienen que hacer desdobles y no nos lo hacen. Entonces, eso que son hasta ahora las movilizaciones eran por cosas puntuales, lo que tenemos que hacer es animarlas y movilizarlas para que sean cosas permanentes, que sea una defensa de la escuela pública para todos y para todas permanente. En ese sentido, lo que tienen que mover es la sociedad civil de los distintos territorios para que esa llama no se apague, ¿no? Sí, yo había pedido la palabra por el compañero que había comentado, lo de los docentes y tal. Y bueno, estoy de acuerdo con lo que decía Miguel, de que tiene que ser toda la comunidad educativa en su conjunto. Estoy de acuerdo contigo en que los docentes no hemos estado a la altura, en muchas ocasiones porque nos falta capacidad crítica, entramos a lo que nos dan, legitimamos un sistema injusto, porque damos por hecho cosas que no tendríamos que en muchas ocasiones ni nos la replanteamos. También es verdad que nos falta formación porque las escuelas de magisterio no como son, tenemos muchas dificultades porque tenemos no sé cuántos niños con no sé cuántas dificultades en el aula, que también es verdad que es mucho más cómodo seguir el librito y no meterme en líos, y eso mucha gente lo critica así, pero no hemos estado a la altura. Entonces, yo lo que quiero poner en valor es los movimientos de renovación pedagógica. A día de hoy son los únicos colectivos que se cuestionan el modelo de escuela y los fines de la educación, porque los sindicatos no lo hacen, para nada. Entonces yo quería poner en valor esos movimientos de renovación pedagógica en el sentido de que hay que potenciarlos, impulsarlos, porque son, a día de hoy yo creo, los que tienen capacidad de luchar por la hegemonía de las ideas de los fines de la educación. Entonces yo quiero poner en valor eso, que hay que potenciar esos colectivos que son los que al final se plantean el modelo de sociedad que se quiere y por extensión el modelo de escuela. Nada, ya puedo aportar solo eso. A ver, yo estoy de acuerdo con... Yo soy docente, soy maestro de primaria. Y estoy de acuerdo...
estoy de acuerdo contigo en que hay que hacer autocrítica, que hay muchos maestros que cogen la plaza y ya se creen que no hay que hacer nada más, que es muy duro luchar contra eso. Y partiendo de ahí, de que estoy de acuerdo contigo totalmente, tampoco creo que las condiciones materiales en las que trabajamos sean las más adecuadas, me refiero. Yo soy maestro de un centro con 27 profesores, de los cuales, contando el equipo directivo, las PTs, etcétera, etcétera, de los cuales 7 son interinos, ¿vale? ¿Qué se le puede pedir a un interino cuando un interino se dedica a estudiar? Y es comprensible, porque se presenta a unas oposiciones y no saca plaza. Y dentro de 2 años tiene que volver a preparar. Y entonces están en un sin vivir constante que no les puedes pedir nada más que joder, pues que siga estudiando, a ver si algún día puede superar ese trance, ¿no? A lo que me refiero es que, ¿cómo poder? Yo, y te comento mi propia experiencia. En mi centro estamos intentando trabajar por proyectos y nos tenemos que enfrentar a 2 situaciones que no son las más adecuadas. Una son los interinos y otra es ese tipo de profesores a los que tú te refieres. ¿Qué pasa? Directamente pasan de leer libros, pasan de hacer cursos y... Entonces, no es solamente el hecho de que haya profesores que se acomodan, sino que la situación, las condiciones en las que nos movemos no son las más adecuadas. Quiero decir que hay maestros que están dispuestos a cambiar el modelo educativo porque no nos gusta. Y después yo creo que, aparte de lo que vosotros decís, que también estoy de acuerdo, una de las cosas más terribles que ha pasado en los centros educativos es la tremenda falta de democracia que ha traído la ley educativa, ¿eh? Y eso encaja un poco con lo que tú estás diciendo. ¿Le podemos pedir a las AMPAs que se pongan en pie de guerra a reivindicar cuando no sirven para nada? ¿Podemos decirle a los padres que están en el consejo escolar, yo estoy en el consejo escolar, que reivindiquen qué? Si no sirve para nada el consejo escolar. No sirve para nada, es consultivo. ¿Vale? Después podemos decir que cualitativamente, joder, es para nada. Sí. Yo estoy dentro, de hecho soy un profe que está allí, ¿no? Pero lo que ha traído la ley educativa es algo terrible, es que el director o la directora es la que manda y aquí no se habla nada más. Entonces, no es solamente que hemos cambiado la situación, sino que nos movemos en un terreno en el que se normaliza la tremenda verticalidad de funcionamiento de un centro, ¿vale? que se está viendo hoy en día. Y yo creo que eso es algo contra lo que hay que luchar, pero además inmediatamente. Porque estamos aprendiendo eso, que manda una persona en un centro de trabajo donde hay muchísima más gente y distintos colectivos, ¿no? Yo creo que eso es algo terrible. Incluso en mi centro, que cuando se aprobó la ley estuvimos dando mucha caña para que ella firmase un documento en el claustro, que al final lo hizo, un documento interno, ¿no? Que al final lo hizo diciendo que ella iba a respetar las decisiones del claustro del consejo escolar. Incluso en este centro es curioso cómo, oye, pues poco a poco, pero ya nos va diciendo cada vez más. Bueno, esto se hace porque yo soy la directora. ¿Vale? Ya te digo que lo hace con miedo, porque estamos detrás de ella, ¿vale? En ese sentido es la directora la que lo hace, pero porque estamos detrás de ella con la... Entonces, yo creo que eso es algo que no se ha comentado, pero me parece terrible. Terrible porque los mismos alumnos crecen normalizando esa situación, donde hay una persona que es la que controla todo y que no sirve absolutamente de nada organizarse. A eso me refería con la autogestión. O sea, desde la autogestión pasa por eso. Es decir, la participación, darle a los órganos como los consejos escolares la suficiente entidad para poder... Eso era lo que nos refería. Sí, nosotros en el documento sí que hemos recogido la falta de democracia como uno de los grandes males que nos ocurren a todos. Y por ejemplo, en mi caso, yo me muevo en defensa de la educación pública en el sector de las familias, que es el principal sector en el que yo ataco, aunque luego también pues, participas en otros espacios, ¿no? Y yo siempre comento, por ejemplo, el primer año en que la LOMCE le quitó ese poder, digamos, esa capacidad de decisión al consejo escolar. Yo recuerdo que la directora de mi centro, entraba en el consejo escolar, entraba la programación anual.
Entonces ella dijo, bueno, yo sé que era el 11, me permite a mí aprobarlo porque por mis santos, ¿no? Me da igual lo que me digáis, pero yo voy a abrirlo y lo voy a abrir para que vosotros también lo probéis. Entonces, nos dio la promoción anual, entonces hicimos aportaciones a la promoción anual. Todas nos las vetó. Dijo que, bueno, que era eso, que meter mano a la promoción anual. Entonces dijo que no, que se aprobaba por los santos, la democracia y todo eso, totalmente desaparecida. Y luego, con lo que antes comentabas tú, yo soy también presidente de la APA de colegio de mis hijos. El otro día me preguntaban, o me pedían también autocrítica a nivel de familias, ¿no? O sea, ¿dónde veía yo o qué opinaba yo? O sea, que estábamos, bueno, me echaban en cara, pero no a mí, sino digamos a toda la comunidad educativa, a todas las familias, que siempre estábamos criticando. Siempre estábamos diciendo lo malo de la consejería, lo malo de tu colegio, lo malo de tu profesor, ¿no? Pero que hicimos también algo de autocrítica. Entonces, yo conseguí sacar, no, era a nivel genérico, entonces, yo conseguí sacar cosillas, o sea, te pones ahí a rebuscar y dices, joder, pues es verdad que hay cosas que hacemos mal, o sea, por ejemplo, salía, por ejemplo, la falta de autoridad que muchas veces a vosotros os lanzamos, ¿no? Cuando vosotros os imponéis un castigo, un deber o lo que sea al chaval y nosotros os estamos discutiendo esa situación, ¿no? Por ejemplo, la baja participación en las AMPAs, yo tengo asambleas de AMPA. Somos más los que estamos aquí, la Junta Directiva, los que están aquí. Y somos un colegio de 700 familias. O sea, es un tema también importante. También yo creo que también la propia situación socioeconómica, la falta de conciliación también impide que muchas familias puedan participar. Eso también es cierto. Y luego también hay un tema como de delegación. Hay muchos que dicen, no, como Fernando está ahí, pues Fernando es el que lleva lampa, el que lleva no sé cuánto, y el que se sienta en la asamblea de la FAPA, o el que se sienta con la dirección de la territorial, o con la consejería, o con el partido político, o con el grupo de... Entonces eso también muchas veces, a los que estamos mojados en estas historias, también nos agota bastante, muchas veces quieres tirar la toalla, ¿no? Pero yo creo que sí que hay un caldo ahí, sí que hay una base, y yo creo que también un tema que de eso también es fundamental, es el estudiante, los estudiantes estén activos y sean realmente la fuerza. Yo desde que estaba, cuando empecé la carrera, y ahí, bueno, yo era que trabajo en una universidad, sigo viendo al estudiante como el último del escalafón y debería ser el primero. Entonces eso es un tema que el estudiante no tiene conciencia de clase todavía. Está muy disperso, pero es cierto que hay ahí de repente algunos ramalazos en los que sí, por ejemplo, como antes en la bloque de octubre, que sale a la calle, denuncia, demanda y se mueve bastante. Entonces, yo creo que es lo que hace falta, que el estudiante dé más calle, mucha más calle. No, yo te quiero decir que siempre se está hablando de miedo, y yo lo que quiero que realmente es indiferente y desidia por parte de profesores y por parte de padres. Y que dentro de los padres, muchos, una gran mayoría, quieren este tipo de educación, que el hijo sea competitivo, la hija sea competitiva, y que les hagan exámenes y que estudien. Eso es lo que realmente quieren. No quieren ver otra forma, porque les hablas de otra forma y se niegan absolutamente a ello. Incluso las AMPA marginan a aquellas otras personas que realmente piensan completamente diferente. España es el país que tiene más ideas innovadoras en educación, pero que nos aplica mucho más que Finlandia. Y no pasa absolutamente nada. Y realmente yo creo que ahí da fuerza donde se pierde es porque en esas familias es una gran diferencia con educación. Por ejemplo, cuando tú hablas de, pero bueno, ¿cómo llevas a la criatura a las academias? Porque tienes que pagar por ello, hombre, pues porque tienes que aprender, tienes mejor. ¿Y por qué no exiges que el colegio o que tú realmente puedan tener clases de apoyo y que eso realmente pueda servir a todos los demás niños para realmente seguir hacia adelante? Pues entonces, ¿qué carajo? Y luego otra cosa que también es importante es siempre se habla, es que los profesores, es que la universidad nos enseña, que si son excusas, porque si uno tiene educación tiene que ser autoformarse, porque profesores hay que están ni con la libre enseñanza, ni escuelas libertarias, ni que estén escuelas como la Waldorf, ni nada de nada. Y más ahora la gente joven, que solamente mucha gente ha elegido magisterio porque tiene un salario. Y puto. Pero también es que hay que hacer una autocrítica, hasta allá de quejas. Yo por eso no sé, cuando tienes una vocación, seas médico, seas profesor, seas lo que sea, tienes que todo formarte. Eso es muy importante. Y eso no se hace. No se hace. Yo hablo con profesores que son jóvenes y digo, pero leche, ¿pero qué sabes? De verdad que alguien que te diga, ¿tú sabes lo que es el ingeniero de enseñanza? ¿Fuera libertaria? Te quedas perpleja.
Pero sobre todo el sistema educativo está en las familias, que es completamente diferente. Es cierto que no se puede conciliar los horarios. Y bueno, pero es cierto que también hay muchas, yo lo observo, cuando hacen una reunión de profesor para explicar cómo están las clases, de 25 alumnos van 7 padres, o los abuelos, o los tíos, o los que quedan ahí. Pero es que además recrimina cómo dan las clases, porque hay algunos profesores que dan la clase de forma cooperativa. Pues no les gusta, no quieren ese tipo de clases. Eso ha pasado hoy mismo de León Felipe. Una profesora que dice, yo soy de izquierda, soy muy roja y hago como creo que tengo que hacer, que la gente sea cooperativa, no competitiva. Bueno, pues los padres no estaban de acuerdo con eso. Les he intentado explicar en qué consiste y cuál es la diferencia, cómo ellos cooperando, suben esa otra, sobre cuántos chicos, una serie de cosas, ¿no? Y así se quiere decir nada. Yo os digo que aprendan bien la matemática, la lengua, todo eso, y que salgan de las notas, y que elijan luego salidas, carreras que tengan seguridad. Y ya está. Pues una cosa, los padres también han introducido también muy bien el tema individualista, pues también el propio sistema. El padre cuando te viene porque su hijo o su hija le ha pasado algo o tiene algo o lo que sea, pero no, nunca miran de manera colectiva. Es un tema muy difícil. Yo, por ejemplo, ahora estamos participando en una plataforma de AMPAs a todo nivel Madrid, fuera de federaciones, etc. Nosotros estamos mirando a nivel colectivo. Las AMPAs que estamos metidas ahí, las personas que estamos metidas ahí, miramos siempre a nivel colectivo. Y eso muy poca gente lo hace, porque la gente piensa solamente en su problema personal, particular y concreto. Y por eso en las AMPAs tienes que tener una visión amplia de todo el espectro educativo, de la comunidad educativa, para poder, digamos, sacar algo. Si te fijas solamente en un chaval o en una niña que tiene un problema determinado, según la madre o el padre, o sea, nunca avanzas. Yo quería apuntar una cosa. Vamos a ver, en este país hay 11 millones de personas que votan al Partido Popular, y a la derecha, de esa base, es decir, que crear movimiento realmente es complicado, ¿no? Cuando tienes prácticamente a la mitad de los votantes, en un tercio de los votantes en esa situación, ¿no? Entonces yo entiendo lo que estás comentando. Yo, de hecho, Fernando es presidente de un AMPA. Yo no estoy en mi AMPA, porque mi AMPA es un AMPA Cipalla. Entonces, el AMPA mío está simplemente para hacer murales y punto. Y para dar palmas al director, pues no. O para llamarle jefe al director, como directamente. Me dijeron que mi jefe es el director. Entonces, claro, yo no estoy en el AMPA. Yo soy de esas familias que tú hablas, que precisamente estamos luchando contra ese tipo de cosas. Y luego somos peligrosos radicales, eso sí que habría que apedrearnos, palabras textuales. Con respecto a lo de los docentes, estoy completamente de acuerdo, pero creo que tenemos que superar un poco la dicotomía dentro de los centros, en profesorado, familias. O sea, si realmente todos estamos luchando por la escuela pública, o por lo menos, aunque eso no esté definido, ¿no? Pero sí que todos interiorizamos que el tipo de educación que realmente queremos para nuestros hijos e hijas. Y en este momento sabemos también y contamos con esa gente que quiere el tipo de educación neoliberal, por el cual, es decir, que tenemos un enemigo enfrente que es mucho más fuerte como para andar entre nosotros poniéndonos palos en las ruedas. Es decir, ¿de qué se trata? ¿Se trata de ponernos palos en las ruedas a los que precisamente estamos todos a favor de un determinado tipo de escuela? Yo creo que no, yo creo que familias, docentes, todo lo que rodea todas las comunidades educativas, lo que tienen que hacer es crear movimiento para realmente enfrentarnos ante ese neoliberalismo, porque la base de todo esto es el sistema. O sea, volvemos a lo de siempre. ¿Por qué esos padres quieren ese tipo de educación? Porque lo han interiorizado, era lo que estábamos hablando, lo que estaba comentando Fernando. Y esos valores, individualismo, los lenguajes, las palabras y los vocablos que pertenecen al ámbito empresarial, excelencia, productividad, o sea, este tipo de cosas funcionan en este tipo de educación que es el que nos quieren meter. Y contra eso sí que
no podemos hacer la guerra cada uno por su lado. Hay que ir todos juntos como comunidad educativa para enfrentarnos a ese sistema. Y además con movilizaciones, con protestas y con lo que haga falta. Y los cargos de los partidos que interioricen también esa lucha, lo que tienen que hacer es acompañar y apoyar esas movilizaciones. No quedarse de perfil o irse a sentarse en el Congreso de los Diputados con el PP y con Ciudadanos. Vale, tengo 5 palabras. Y son las 9:20. Entonces, si os parece, cerramos el turno de palabras, que sean intervenciones mesuradas, ¿vale? Y las respuestas también. Y dicho, mi pregunta es muy anticapitalistas, se ha planteado, ¿cómo se plantea anticapitalistas? La posibilidad de que no sea la escuela la que transforme la sociedad, sino la sociedad la que tiene que transformar la sociedad. Es una relación dialéctica. Me temo. Estoy en conferencia de Navarra. Vale. Disculpad, me están comentando, me parece una. Hacemos las 5 preguntas, por si acaso también entre ellas tienen cierta relación y luego ya damos una respuesta un poco que a modo de conclusión. ¿Parece? Vale. Pues entonces. No, no, la mía ya ha quedado luego. Ya ha quedado clara. Vale. María. Sí, yo cuando oía hablar de lo que estáis hablando, de padres, padres profesores y al final de decir las esperanzas a los chicos, pues que como no están, pues que se hagan cargo del cambio, me ha parecido así, ya muy bueno. Simplificado, pero para lo que vale las caricaturas. Yo estaba pensando, mientras todo ese debate, que quizá lo que tenemos que tener clara es cuál es la pregunta, cuál es el problema. El problema es qué sujetos ayudamos a construir. ¿Qué sujetos ayudamos a construir? Cada cual desde donde está, como padre, como madre, como profe, como profa. Y que claro, que las estructuras están hechas para que lo que salga sean sujetos adaptados al pensamiento neoliberal, eso no hace falta ni perder una tarde discutiéndolo, lo sabemos. Es decir, que tenemos dificultades estructurales porque la estructura está hecha para que salga un determinado tipo de persona. La pregunta para mí sería, en ese sentido, ¿qué sujetos ayudamos a construir? Entiendo que las respuestas tienen que ver con las condiciones de cada uno y de cada una, no solo con su papel. Yo como profe o yo como tal, yo por ejemplo me he tenido que hacer como técnico de una administración pública. Otro se la tendrá, como la hice en su momento, como madre. Pero tampoco es lo mismo hacérsela en un centro donde todo el claustro es mago que en un centro donde no lo es. O en un centro donde los padres están a una esquina o a la otra. Quiero decir que entiendo que tiene que haber una reflexión personal que le ayude a encontrar cada cual su respuesta. Pero me parece importante que tengamos clara cuál es la pregunta. Eso es decir, cuál es el problema a resolver o la tarea que tenemos por delante. Y en ese sentido, las respuestas colectivas creo que deberían ir pensando en cómo ayudar a pensar las respuestas que cada uno tiene que dar a la pregunta fundamental. Yo creo que iba un poco por donde la pregunta de Víctor. A mí me parece que es verdad que la comunidad educativa es muy compleja, pero o sea, vamos a pretender, o por lo menos yo creo que es una pretensión que no vamos a conseguir, que todo el mundo sea amigable de izquierda, y que todos los padres sean padres que estén todo el día teniendo tiempo, disposición o para estar preocupadísimos por el. O sea, yo creo que al final es preciso, y en ese sentido yo creo que la escuela tiene una capacidad limitada de transformación social y por supuesto tiene muchísimo valor, los movimientos de renovación pedagógica y todo eso, pero es preciso que haya un cambio político que propicie una serie de cambios en el sistema educativo. Es decir, al profesor lo que se le valora en el caso de secundaria es cantidad y selección. Absolutamente todo se le pide en términos numéricos. Nadie valora que un profesor fomente la capacidad crítica de sus alumnos o fomente su capacidad relacional con los demás. Nadie valora eso. Tus alumnos tienen una prueba que determina si pueden o no estudiar lo que quieren estudiar.
y están absolutamente histéricos porque están una media de bachillerato, no sé cómo, porque son cuestiones objetivas. Hay 50 minutos de 6 clases a golpe de sirena en secundaria, cada una de un tema, aisladas, con un profesor distinto. La capacidad que tiene el profesor en 50 minutos, 3 horas a la semana, de modificar eso, o sea, yo no quiero que nos eche algo muy fuera, la tiene para hacer cosillas, pero me parece que no nos podemos hacer aquí, y tampoco, quiero decir, hay profesores vocacionales y profesores que no. Igual que la gente en sus trabajos, hay gente que es muy trabajadora, hay gente que es menos, quiero decir, tampoco podemos pedir que cada profesor sea una especie de sacerdote de la educación, ¿vale? Entonces, a mí me parece que es fundamental que toda la sociedad entienda que el problema es un sistema educativo que hay que modificar todo. No podemos pretender, poner, o sea, todos tenemos peso, pero a mí me parece que eso también peca un poco de voluntarismo. Vale, yo cuando decía lo del descarrilamiento precisamente era, la idea es que yo no voy a convencer a nadie de derechas para que venga un colegio de izquierda. La idea es que los que seamos de izquierda, pues yo prefiero que vengan profesores que se involucren en un proyecto de esa línea. Y luego otra cosa que se me escapaba es, si en unos colegios públicos, por H o por B, te dicen o recibes una carta del mundo islámico, ¿qué es lo que pasaría aquí en España? Eso se ha producido con la organización esta de Arte Oído, ¿cómo sabes? Se ha producido aquí en Leganés de forma masiva, nos hemos enterado a través del grupo de AMPAs, del grupo que tenemos de WhatsApp de AMPAs, y la gente sí, mucho emoticón, mucho cabreo, mucho tal, pero nada. Luego, cuando realmente ha habido el ejemplo claro que es el arquitecto Peridis, los chavales han vuelto otra vez a revolucionar todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Se ha encargado... Los padres han encargado de anestesiar esa situación, porque ya se tenía que haber producido, esa semana se tenía que haber votado, y los padres, o sea, los profesores o la gente que estaban en el claustro, que iban a ser más críticos, resulta que pues les ha entrado un poquito de miedo. Entonces, al final te das cuenta de que es lo mismo, o sea, yo no voy a convencer a la gente de derecha que haga lo que quiera. Yo lo que sí quiero y tengo claro es hacia dónde quiero que vayan mis hijos. Claro, claro. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que en Europa dicen dos velocidades. ¿Por qué no puede haber dos velocidades en la educación? Cada uno. No nos dicen que somos libres de escoger donde sea. ¿Por qué el colegio Trabenco de Leganés se queda con 70 y tantas plazas de gente que quiere venir desde lejos? ¿Por qué no se promociona eso? Desde los estados, desde los ayuntamientos, desde las comunidades autónomas se niegan. ¿Por qué? Porque generan una directriz como si fueran franquicias. Y eso es lo que no... Es que yo no quiero que mi hijo sea... Yo quiero que mi hija sea díscola como es. Y que... Porque eso es lo que le va a servir a ella de empoderamiento para todo en la vida. ¿Me entiendes? A partir de ahí ya cada uno puede hacer lo que quiera. Así que lo que quiero para mi hija es lo mejor. Y cuando yo estoy en el AMPA, estoy en el AMPA luchando. Yo vengo de 30 kilómetros ahora mismo. ¿Me entiendes? Me da lástima que gente de aquí de Leganés que no haya venido. Y gente que conozco que es que nos íbamos a encerrar cuando querían cerrar el Trabenco, ¿te acuerdas? Y tanto para la foto. Pero si es que ha habido cosas que es que me indignan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No quiero esa gente, si yo no estoy por las palmaditas, es que lo hago porque es que sale intrínseco de mí. ¿Qué es lo que sucede? Como veo que por parte de los padres no surge nada, pues tendrá que salir por parte del sindicato de estudiantes, aunque les pesen a ciertas personas. ¿Me entiendes? Dentro de la comunidad educativa, dentro de todo. O sea, gente de izquierdas incluso le fastidia que entre gente del sindicato de estudiantes, pero si sois los mismos, si estáis luchando por lo mismo, ¿cómo es posible que no os empoderéis? Y esa es la situación que hay. Yo propongo desde aquí que haya un descarrilamiento total y que haya dos ciclos, igual que propone la Comunidad Económica Europea, que haya dos velocidades, que haya países pobres. Me da lo mismo, si lo principal es que seamos críticos. Y yo no quiero ser millonario y no ser crítico, quiero ser crítico, aunque sea pobre, y que esa educación prevalezca, no quiero ser otra cosa. Vale. Bueno, yo creo que todas las intervenciones han ido un poco en la misma dirección, ¿no? Con lo cual, creo que podemos hacer una respuesta más o menos conjunta, ¿no? ¿La sociedad cambia la escuela o la escuela cambia la sociedad? El sistema. Bueno, el sistema... Vale. Yo creo que la respuesta a esto está precisamente en la posición inicial en la cual nos encontramos.
si tuviéramos una digamos un sistema que favoreciera la escuela pública, que estuviera por la equidad, que estuviera por defender una red pública de centros similares, con las mismas oportunidades, con los mismos recursos, perfecto, por supuesto, a centros públicos, donde se genere todo ese espíritu crítico, donde nos encontramos con una escuela que tiene una, que, donde se, donde hay una concienciación de las, de la una, perdón, un desarrollo de la conciencia de clase, es decir, que hay un desarrollo de, a la cual las clases populares y trabajadores puedan acceder y formarse. Si tuviéramos esa situación, podríamos hablar quizás de decir, es que la situación es que desde la institución podemos cambiar la educación y luego después cambiar la sociedad. Es que la realidad es la que es. Entonces tenemos que partir desde la realidad en la cual es el sistema el que existe y a través de, y el sistema está operando, que era lo que hablábamos antes de la revolución neoliberal, directamente sobre nuestros hijos e hijas. Es decir, valores como el individualismo, el emprendimiento, valores donde el bilingüismo es una política segregadora, no formadora. Valores como en la cual la diferencia no es atendida. Ahora mismo se está potenciando una ILP de inclusividad que os apoya que miréis y estudiéis. Yo creo que aquí en Leganés también estuvieron haciendo algo de ILP, de la ILP inclusiva. Es decir, la pregunta a tu respuesta, Víctor, es que el punto de partida, el punto de partida es la realidad que nos encontramos. Con lo cual, solamente podremos, de alguna manera, cambiar la escuela si empezamos a trabajar, si empezamos a trabajar en los valores desde la escuela, y eso, ahí tenemos mucha responsabilidad de las comunidades educativas en las cuales, digamos, en nuestros nuestras propias familias, es decir, es que hoy me han enseñado en religión que tengo que ser mejor que fulanito. No, lo que tienes que hacer es coger y trabajar con fulanita para conseguir hacer un mundo mejor. Entonces, ¿eso lo podemos hacer ahora mismo de las instituciones? No, no podemos. Hay 11 millones y medio de votantes de derecha. Eso es un pequeño obstáculo, ¿no? No podemos, en ese sentido, no sé si me estás entendiendo lo que quiero decir, ¿no? Es decir, la respuesta a tu pregunta es el punto de partida en el cual nos encontramos. Nos encontramos en la realidad que estamos, y es que el neoliberalismo controla ideológicamente la escuela. ¿Eso qué significa? Que los cuadros de mando del neoliberalismo se están formando ahora mismo en nuestras escuelas. Y es contra eso, contra lo que tenemos que luchar. ¿Cómo lo hacemos? A través de movilización, a través de protesta, a través de hacer actos como este, a través de, que a lo mejor no ha venido mucha gente de Leganés, pero bueno, si hablamos de este acto, de las intervenciones que ha habido, que no son solamente las nuestras, sino también todas las vuestras, y hablamos con otros padres, a lo mejor les parece bien y empiezan a interesarse por otro tipo de educación y conseguimos crear un movimiento en el cual vayamos sentando las bases de esa futura escuela diferente que sea capaz de cambiar la sociedad. ¿Vale? Yo no sé si... Yo quiero comentar una cosilla. Una de las cosas que trajo María Verde, que nació, la que trajo también, que mucha gente de María Verde participó y sigue participando en los partidos del cambio, en Madrid o Podemos, un concepto básico, pero que yo creo que también podría ayudar a resolver también esa respuesta, esa pregunta, que es abrir el colegio a la sociedad. Abrir el colegio me refiero a abrir las puertas. Abrir un colegio y que un fin de semana o un día hasta las 10 de la noche ese colegio está abierto. Y que los vecinos y vecinas de la escuela privada, concertada, entren en un colegio público y vean lo que hay ahí. Y se hagan actividades, que se fomente también la participación. Eso es un tema para mí revolucionario. Se incluyó en los programas, pero todavía no se ha implantado. Por lo menos en Madrid. Abrir un centro, parece que no, pero es el punto de partida para abrir una escuela para que también los vecinos y vecinas vean que hay un barrio, que tiene un colegio, y que sea ese colegio el centro del distrito, del barrio. Eso ayudaría también a responder a esa pregunta. Es muy complicado esto. Yo creo que, bueno, es la pregunta, la que a veces nos ha frustrado mucho a los educadores. Cuando creíamos que la escuela era una herramienta de transformación social, y desde argumentos muy válidos también, y desde personas que son muy lúcidas, inteligentes, sensibles,
te dicen, bueno, claro, pero la sociedad es la que condiciona la escuela. Hasta que tú no transformes la sociedad, no vas a transformar la escuela, porque la sociedad es la que está manejando la escuela para que sea un mecanismo de control ideológico y para que entre a formar parte de ese mercado, ¿no?, en el que acaba siendo un objeto de mercado y un elemento con el que hacer negocio. Yo me resisto mucho a eso. Yo creo que aquí todos estamos socializados en el mismo sistema que intenta que seamos personas aisladas, competitivas, sacrificadas, todo lo que hemos estado diciendo, y sin embargo, estamos aquí. Entonces yo creo que era súper importante lo que ha dicho María, tenemos que pensar juntos. Hay que repensar la escuela y hay que repensar la sociedad. Y yo creo que son dos procesos que tienen que ir a la par. Igual que en una escuela, como comentabas tú, no se trata de hacer voluntarismo porque hay un profesor que de repente es brillante o es muy solidario y entonces quiere intentar transformar a un grupo de niños y niñas en concreto. En la escuela también tenemos que buscar esas miradas comunes y tenemos que hacer entender. Yo he estado en colegios muy convencionales que me han escuchado compañeros y que los padres al principio estaban de uñas y cuando han visto que con un trabajo diferente sus niños y niñas son más felices, porque al final yo creo que sí que nos mueve mucho el miedo a ser distintos, a que nos traten mal. El sistema es muy salvaje cuando reprime y cuando nos muestra la otra cara de la otra moneda, de cómo vive esa otra parte de la sociedad que no está siendo capaz de adaptarse al sistema. Pues yo creo que a veces esos padres también despiertan y dicen, joder, pero si es que mejor más feliz, si es que estoy más relajado, si es que no tengo deberes, si es que me estoy empoderando y el tiempo que quiero dedicar a mi familia lo puedo dedicar y no tengo que estar presionado por determinadas cosas que pasan. Yo creo que un poco la solución está ahí, en buscar espacios en los que podamos repensar juntos y juntas y dar soluciones cooperadas, porque yo creo que la mayor herramienta que tienen para que estemos en la situación en la que estamos, es que nos tienen aislados y que nos hacen que siempre busquemos las soluciones de forma individual. Y generalmente cuando se buscan soluciones individuales, llega pues el suicidio, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, la frustración, el desánimo, el no querer ver. Entonces, bueno, que estamos en una situación de debilidad, eso es evidente. Pero que bueno, que también somos agentes de ese cambio, somos actores en esta sociedad, cada uno desde el lugar en el que está, y yo creo que al final un poco la solución es esa, tener muy claro qué es lo que queremos y buscar a personas que quieren lo mismo que nosotros y nosotras, y que eso sea un impulso, una llama, un respaldo para poder tirar para adelante e ir encontrándonos, porque yo creo que al final, no sé, somos la misma clase, entonces al final nos tiene que llegar a mover lo mismo. Pues nada, que muchísimas gracias por venir. Al final esto parecía que me va a venir un saludo.